todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. LeBron James supera a Karl Malone y se convierte en el segundo máximo anotador de la NBA. Con 37 años y 80 días, es decir, 37 años, 2 meses y 20 días, LeBron James ya es el segundo máximo anotador de la historia de la temporada NBA. La estrella de Akron, Ohio, ha superado a Karl Malone esta, digamos, la noche del pasado 19 de marzo. En el partido ante los Wizards, o sea, la victoria de Washington 127-119 el pasado domingo, situándose tan solo por detrás de Kareem Abdul-Jabbar. En la suma total entre fase regular y playoff, LeBron ya es el líder solitario de la clasificación. Vamos a repasar entonces la lista de máximos anotadores de temporada regular. Primero, Kareem Abdul-Jabbar con 38.387. Segundo, LeBron James con 36.985, ya está a 15 de los 37.000. Tercero, Karl Malone, 36.928. Cuarto, Kobe Bryant, 33.643. Quinto, Michael Jordan, 32.292. Sexto, Dirk Nowitzki, 31.560. Séptimo, Will Chamberlain, 31.419. Octavo, Shaquille O'Neal, 28.596. Noveno, Carmelo Anthony con 28.042 y décimo, Moses Malone con 27.409. En cambio, la lista de máximos anotadores de playoff, solo contando playoff, primero LeBron James 7.631, segundo Michael Jordan 5.987, tercero Kareem Abdul-Jabbar con 5.762, cuarto Kobe Bryant con 5.640, quinto Shaquille O'Neal 5.250, sexto, Tim Duncan, 5.172. Séptimo, Karl Malone, 4.761. Octavo, Jerry West, 4.457. Noveno, Kevin Durant, 4.454. Y décimo, Tony Parker, con 4.045. En la actualidad, entonces, LeBron es el segundo máximo anotador, séptimo máximo asistidor y está en el puesto 39 en la lista de máximos reboteros en la historia de la liga regular. Y por cierto, la Euroliga ya expulsó definitivamente a los equipos rusos de sus competiciones. El organizador de la Euroliga explicó que tomó la decisión tras ver que la situación en Ucrania no evolucionó de forma positiva, de manera que los cuatro equipos rusos, los tres de Euroliga y Lokomotiv Kuban de Eurocup, ya fueron retirados de sus competiciones. Otra sanción del sector del deporte a Rusia. La Euroliga anunció el pasado lunes la expulsión definitiva entonces de los equipos rusos de todas sus competiciones por haber invadido Ucrania. Entonces la medida se aplicará a la Euroliga y a la Eurocup y afecta. En el caso de la Euroliga, dijimos a CSKA de Moscú, Unix Kazan y Zenit San Petersburgo y al Lokomotiv Kuban Krasnodar de la Eurocup. En el comunicado, la SA, la Euroleague Commercial Assets, que es la empresa organizadora de la Euroliga, explicó que tomó la decisión tras ver que la situación en Ucrania no evolucionó de forma positiva. De esta manera, los cuatro equipos rusos ya fueron retirados de las correspondientes competiciones y sus resultados eliminados de todas las clasificaciones. Recordemos que el pasado 28 de febrero, la Junta de la Euroliga suspendió de manera provisional la participación de los equipos rusos para monitorear continuamente la evolución de la situación, abriendo la puerta a anular todos los partidos si la situación no evolucionaba favorablemente, tal como finalmente ha sucedido. La Euroliga ya había suspendido a los equipos el 28 de febrero. Euroleague Basketball y sus clubes reiteran su firme compromiso con la paz contra cualquier acto de violencia o guerra y seguirán haciendo uso de su voz para promover el respeto, la inclusión y la diversidad, valores que se encuentran en el centro de la organización y sus equipos, había señalado en aquel comunicado. Tras la suspensión, la Euroliga descontó al resto de los equipos de la competición los resultados cosechados frente a los clubes rusos a lo largo de la competición, ya que, bueno, entonces, digamos,
se habían disputado 25 encuentros hasta la fecha. Los cambios más llamativos se produjeron en las 8 primeras posiciones, aquellas que dan acceso a los playoffs, ya que los 3 conjuntos rusos se encontraban en esa plaza de privilegio. En su lugar, momentáneamente entran Bayern Múnich, Anadolu Efes y Maccabi Tel Aviv de Israel. El año pasado, la competición registró un crecimiento de las audiencias del 79% durante la fase regular y del 50% en las cifras de audiencia en directo de los playoffs de la Euroliga. También se produjo un crecimiento del 51% en la participación de las redes sociales de la Euroliga y un 39% en visualizaciones de videos, mientras que la Final Four registró niveles de crecimiento del 82% y 99% respectivamente. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopsats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopsats.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones de la NBA? Gracias en gran parte a las acciones de jugadores de la era moderna, tales como Chris Paul, LeBron James, Caron Butler y James Jones, entre otros, el programa de pensiones de la NBA significativamente ha mejorado en años recientes. Esto grandemente beneficia a aquellos jugadores de la vieja escuela que jamás se enfrentaron cara a cara con las estrellas modernas. Los jugadores NBA tienen un sistema de jubilaciones, un sistema de pensiones, desde 1965. Todo jugador con al menos 3 años de servicio en la NBA recibe un pago de pensión mensual
y acceso a otros beneficios tales como cobertura de salud vitalicia, un programa de reembolso de matrícula de universidad y más. En orden de conseguir o en orden de acreditar un año de servicio, un jugador debe estar bajo contrato por al menos un partido durante la temporada NBA. Independientemente de que esté activo o inactivo, no importa. Acorde a la Asociación de Jugadores Retirados de la NBA, después de los cambios hechos en 2017, las pensiones se incrementaron por cerca del 50% para los jugadores que comenzaron a recibir pagos a los 50 años de edad, con correspondientes incrementos para jugadores que comenzaron a recibir pago a edades mucho más tarde. Previamente, el beneficio pago a los 50 años era de $559 por mes por año de servicio. Ahora se paga más de $800 por mes por año de servicio. También el programa de beneficios para los jugadores previo a 1965, las cantidades para pre-1965, los cuales se pagaban a jugadores que estuvieron en la liga antes de que el plan de pensión se llevara, se pusiera en la práctica, se incrementó de $300 a $400 por mes por año de servicio. En promedio, los exjugadores ahora ganan por mes $300 adicionales, acorde a Scott Rochelle, el presidente y CEO de la Asociación de Jugadores Retirados de la NBA. Los jugadores entonces pueden recibir pagos tan pronto como 45 años de edad, pero los pagos son reducidos desde que ellos van a recibir los pagos por un mayor periodo de tiempo, es decir, se compensa. Los jugadores se fomenta o se alienta a que renuncien a recibir pagos hasta que cumplan 62, si es posible, en orden de recibir la mayor cantidad de, en los pagos más altos posibles. Es decir, si querés jubilarte antes de los 62, puedes hacerlo, solo que por mes se prorratea de menor forma. Una persona de 62 años de edad que jugó 10 o más años en la NBA ganará más de $215,000 anualmente de su pensión. Por comparación, un jugador de 10 años de la NFL que se retiró antes de 1993 recibe como pensión $30,000 a $40,000 al año sin impuestos a los 55, acorde al San Francisco Chronicle. El mínimo que un jugador NBA retirado recibirá a los 62 años de edad es $56,988 anualmente. Y eso solo para alguien con 3 años de servicio. Haciendo estas mejoras al programa de pensión requeridas o requiere un desembolso adicional de $33 millones anualmente, un costo que la NBA y los actuales jugadores acordaron dividir por partes iguales. Rochelle dijo que la respuesta global que recibimos fue de gran aprecio y de un sentido de confianza que los jugadores retirados estamos tomando y que de alguna manera formamos parte de la misma familia, declaró. Es bueno saber que los jugadores de hoy reconocen cuán importante es darle algo a cambio a los jugadores retirados de una mejor forma, dijo Caron Butler, quien está en el cuerpo de directores de la Asociación de Jugadores Retirados de la NBA. Yo creo que es especial. Los jugadores retirados están felices debido a que uno sacrifica cuerpo y alma y da todo para el juego. Entonces, apreciamos ese feedback de gran manera. Entonces, declaraba Caron Butler, estamos muy agradecidos con que una liga como la NBA entienda la importancia de cuidar de nuestras familias, una vez que parte de la fraternidad es algo de por vida. También la NBA lo que tiene es programas educacionales. ¿Qué quiere decir? Que el programa de pensiones de la NBA también contempla una devolución de
el costo de la matrícula del tuition, es decir, de lo que se paga anualmente para costearse los estudios universitarios en la NBA. Esa es una adición relativamente reciente que ayudó a muchos jugadores retirados. Si un ex jugador quiere devolverle a la escuela lo que, digamos, si un jugador retirado, si quiere volver a la escuela y anotarse en otras carreras universitarias, incluso después de retirado, pueden tener su, su tuition, su matrícula anual reembolsada por hasta $33,000 anuales. Recordemos que en Estados Unidos la educación es prácticamente es privada y por lo tanto en promedio una matrícula sale de $20,000 a $40,000 anuales pago anual, ¿no? Bueno, y declaraba en su momento Caron Butler, además de mejorar el programa de pensiones, ellos incluyeron un componente educacional también. Ahora los jugadores retirados que no terminaron sus carreras universitarias pueden volver a la facultad y aquellos cuyas carreras pueden desarrollarse incluso en posgrado, bueno, entonces ellos, el programa de pensiones también provee hasta $120,000 disponible para cada persona que haya jugado en la NBA solamente para estudios universitarios. Al 30 de septiembre de 2019 había 51 jugadores que emitieron formularios preaprobados para desembolso de matrícula y 28 fueron aprobados. Desde entonces se estima que más de 25 jugadores adicionales han aplicado al programa. A Donald Foyle, ¿se acuerdan, no? El de San Vicente y Granadinas, ganó un máster en administración de empresas a través de uno de los programas con Purdue Sports Global, en la Universidad de Purdue, dijo Rochelle. Vladimir Stepanya, el georgiano, ganó un máster a través de la Universidad de Anaheim, a través de uno de los programas de retiro también. Adrian Goodson, una ex jugadora de la WNBA, también ganó un máster a través de uno de nuestros programas, declara. Es bueno que, que haya un impacto al respecto. Y realmente ayuda y que todas esas historias de jugadores retirados puedan seguir adelante y aprovechar los servicios también. La NBA y la Asociación de Jugadores Retirados de la NBA también tienen programas educacionales para jugadores activos y recientemente retirados que les enseñan cómo ser fiscalmente responsable. Esto, junto con el incremento de salarios y el hecho de que los partidos, y el hecho de que la NBA iguala la contribución de los jugadores activos de tipo 401k hasta 140%, eso llevará a más jugadores, que se terminen retirando con más posibilidades de ganar dinero una vez que se retiran. Entonces, lo que tienen de característica el sistema de pensión en la NBA es que tienen cobertura médica de por vida. Sin ir más lejos, cuando el veterano de NBA de 13 años, Earl Monroe, experimentó problemas de salud en el año 91, solo un año después de que fue introducido al Salón de la Fama, él se había enterado a través de la NBA y de la Asociación de Jugadores de que no le podían ayudar. En los siguientes años, él necesitó más de 47 cirugías, pero ya no era más elegible para recibir seguro de salud, insurance de salud a través de la NBA una vez que se retiró. Afortunadamente, Monroe calificó para seguro de salud a través de la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, por cuando él apareció un número de comerciales de TV durante su etapa como jugador. Pero después de luchar con situaciones de salud y ver a otros jugadores retirados morir a una edad joven, por ejemplo, Darrell Dawkins, Chocolate Thunder, a los 58 años de edad, sí, el que rompió tableros y que jugó en la liga italiana, se murió a los 58. Moses Malone se murió a los 60. Bueno, Monroe devino uno de los exjugadores que hizo de portavoz acerca de por qué los jugadores retirados desesperadamente necesitan cobertura de salud. Monroe le había contado a Hoopskype que él y otros jugadores retirados comenzaron a
alentar a esta movida en el año 90, pero no fue hasta 2017 que este cambio fue hecho. Ahora, después de 3 años de servicio en la NBA, los jugadores entonces reciben cobertura de salud de por vida. Los jugadores con más de 10 años de servicio en la NBA reciben además cobertura de por vida gratuita para su mujer e hijos. Con, digamos, con el añadido, de, con la adición de cuidado de salud, de cobertura médica, ¿no? Para jugadores retirados, estamos elevando a una posición muy admirable cómo la industria deportiva, cómo la NBA le enseñó a dar un ejemplo, debido a que esto simplemente ya no existe más en ningún otro deporte, declara Rochelle. Fuimos capaces de hacer esto, lo cual ayudó a los jugadores veteranos a que no sean olvidados. Parte, digamos, de la razón por la cual estos cambios finalmente sucedieron es porque algunos de los grandes nombres de la NBA fueron involucrados. Muchos jugadores retirados acreditan a James, a Paul, a Kevin Durant, a Stephen Curry y a Dwyane Wade por asegurarse de que esto se haga. Tomó más de 25 años de lobby, pero financiar la cobertura médica para jugadores retirados por fin pudo ser aprobado en 2017 con soporte unánime de la Asociación de Jugadores de la NBA. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya hablemos con más. ¡Naranja en números! Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm back. I just
regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 32 años el 23 de marzo, Gordon Hayward. Utah, Boston, Charlotte. 733 partidos jugados, 11.449 puntos, 15,6 puntos por partido, 3.299 rebotes, 4,5 rebotes por partido, 2.572 asistencias, 3,5 asistencias por partido, 45,3% de tiro de campo, 1.021 triples convertidos, 37,1% de efectividad, 82,6 de tiro libre, una vez All-Star en el 2017. Hayward es uno de los 5 miembros del draft de 2010 que pasaron la barrera de los 10.000 puntos. Los otros son Paul George, DeMarcus Cousins, John Wall y Eric Bledsoe. Quien cumplió 30 años el 23 de marzo, Kyrie Irving. Cleveland, Boston, Brooklyn. 601 partidos jugados, 13.820 puntos, 23 puntos por partido. 2.301 rebotes, 3,8 rebotes por partido. 3.437 asistencias, 5,7 asistencias por partido. 47,1% de tiro de campo. 1.332 triples, 39,3% de efectividad. 88,2% de tiro libre. 7 veces All-Star, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2021. Rookie of the Year de 2012, una vez campeón de, digamos, del Mundial de España, bueno, una vez campeón con la selección norteamericana del Mundial de España y una vez campeón de la NBA en el 2016 con Cleveland. Irving es uno de los 5 jugadores en la historia de la NBA con múltiples juegos de 50 puntos con 75 más porcentaje de tiro de campo. Quien cumplió 49 años, también el 23 de marzo, Jason Kidd. Dallas, en 2 etapas, Phoenix, New Jersey, New York Knicks, 1.341 partidos jugados, 17.529 puntos, 12,6 puntos por partido, 8.725 rebotes, 6,3 rebotes por partido, segundo máximo reboteador en posición de base, detrás de Oscar Robert, máximo reboteador como en posición de base, con 8.725. 12.091 asistencias, con 8,7 asistencias por partido, segundo de todos los tiempos detrás de John Stockton. 40% de tiro de campo, 1.988 triples, 34,9% de efectividad, 78,5% de tiro libre. 10 veces All-Star, 96, 98, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2010. Rookie of the Year del 95 y una vez campeón de la NBA con Dallas en 2011. Kidd, además de ser segundo de todos los tiempos en asistencias, también, y también detrás de John Stockton, es segundo de todos los tiempos en robos, con 2.684. Y por cierto, para que sepan que no lo olviden, quien cumplió 31 años, Facundo Campazzo, el mago. Peñarol, Real Madrid, Murcia y Denver. 291 partidos jugados en Liga Nacional, con 3.112 puntos, 10,7. 379 triples convertidos con 37% de efectividad. Y 1.162 asistencias, 4 por partido. En su etapa en España, en ACB, 209 partidos jugados, 2.101 puntos, 10,7 también de promedio por partido, 272 triples, 272 con 35,1%, 936 asistencias, 4,5. Sí, solo sumando Liga Nacional y ACB, tiene más de 2.000 asistencias el animalito. En sus 2 años en Denver, en NBA, de momento, números un poquito más discretos, 128 partidos jugados, 725 puntos, 5,7, 133 triples convertidos, con 32,8% de efectividad, bueno, ¿qué querés que te diga? Si está en la línea triple más lejos, y 448 asistencias, 3,5 por partido. 4 ligas nacionales, con Peñarol, 2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 3 ligas ACB, todas con el Real Madrid, 2014-2015, 2017-2018 y 2018-2019, 2 Copa del Rey, 2015 y 2020, y 2 títulos de la Euroliga con el Madrid, 2014-2015 y 2017-2018. Y obviamente, el subcampeonato de la Copa del Mundo en China 2019 con la selección argentina. Por cierto, así como entramos en los últimos 20 días de la temporada NBA, el oeste le gana al este
209 partidos ganados a 206 sobre, digamos, el oeste le gana al este. 209 partidos ganados a 206 en juegos interconferencia. El oeste ha ganado la batalla interconferencia en 21 de las pasadas 22 temporadas, incluidas las últimas 12 en fila. Quien cumplió 42 años el 20 de marzo, alguien que se acaba de retirar, sí señor, Jamal Crawford acaba de poner fin a su carrera de 18 temporadas en la NBA. Chicago, New York, Golden State, Atlanta, Portland, Clippers, Minnesota, Phoenix y Brooklyn. 1.327 partidos jugados, 19.419 puntos, 14,6 puntos por partido, 2.948 rebotes, 2,2, 4.541 asistencias, 3,4, 41% de tiro de campo, 2.221 triples, 34,8 de promedio, perdón, sí, 34,8 de porcentaje, 86,2% de efectividad. Tres veces mejor sexto hombre del año. Crawford es, además de ser el único jugador con tres títulos de mejor sexto hombre, Crawford también es el jugador más viejo de la historia de la NBA en registrar un juego de 50 puntos y es el único jugador de la historia en registrar un juego de 50 puntos con cuatro franquicias distintas. Y quien cumplió 77 años, alguien que fue discreto como jugador pero una leyenda como técnico, Pat Riley. 1.210 victorias, 694 derrotas, 63,6% de efectividad de victorias. Leyenda de Miami Heat, 9 veces All-Star, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 93. 3 veces Coach del Año y 5 veces Campeón de la NBA. 82, 85, 87 y 88, las 4 con Los Ángeles Lakers y 2006 con Miami Heat. Riley ganó al menos 50 partidos de liga regular, 17 veces empatado con Phil Jackson por la segunda mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Obviamente, Greg Popovich arriba de todos con 19, Víctor, arriba de todos con 19 temporadas. Un 20 de marzo del 94, Delelis para San Antonio se convertía en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar 1000 triples convertidos. 4 temporadas después, devenía además el primer jugador de la historia de la NBA en alcanzar 1.500 triples convertidos y en su carrera Ellis terminaría con 1.719 triples convertidos y 40,3% de efectividad. Y por cierto, miren qué casualidad, un 20 de marzo de 2001, Reggie Miller, obviamente para Indiana, se convertía en el primer jugador en la NBA en anotar 2.000 triples convertidos. Sí, Miller anotó al menos 100 triples en 15 temporadas consecutivas, empatando con Ray Allen y Paul Pierce por la mayor racha de temporadas con 100 triples o más en la historia de la NBA. Y vamos a cerrar el tercer cuarto con quien cumplió 46 años el 19 de marzo, Andre Miller. Cleveland, Clippers, 12 etapas en Denver, Filadelfia, Portland, Washington, Sacramento, Minnesota y cerraría su carrera en NBA siendo compañero de Manu Ginóbili en San Antonio. 1.304 partidos jugados, 16.278 puntos, 12,5 puntos por partido, 4.795 rebotes, 3,7, 8.524 asistencias, 6,5, sí, recientemente desbancado del top 10 de asistencias, 46,1% de tiro de campo y 80,7% de tiro libre. Andre Miller, que por cierto jamás fue selección del All-Star, es uno de los únicos 9 jugadores en la historia del NBA en alcanzar totales de carrera de 16.000 puntos, 8.000 asistencias y 4.000 rebotes como mínimo. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No sé si ya que llegamos un poco más. ¡El Naranja en Números! Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. La Final Four de la Euroliga femenina repite y se volverá a disputar en Estambul. Sí, la capital turca será entonces la sede de la Final Four de la Euroliga femenina, que se va a disputar entre el próximo 8 y 10 de abril por segundo año consecutivo. Así lo ha hecho oficial la propia competición con el siguiente comunicado. La temporada de la Euroliga femenina culminará en Estambul, Turquía, por segundo año consecutivo, con el Ulker Sports and Event Hall confirmado como sede de la Final Four de 2022, que entonces tendrá lugar del 8 al 10 de abril. Habiendo servido de escenario para el torneo final de temporada el año pasado, la ciudad turca está lista para recibir a los mejores clubes europeos con el Fenerbahçe como anfitrión. El resto de los equipos, confirmado la semana pasada, serán entonces los subcampeones de la última edición, el Perfumerías Avenida de España, los campeones húngaros, el Sopron, y el USK Praga el Praga de República Checa, como, digamos, como representante checo. Entonces, están Perfumerías Avenida, o sea, en su momento lo que fueron los cuartos de final de la Euroliga femenina fueron Perfumerías Avenida, que le ganó al Spar Girona, Sopron le ganó al Gazelles del EMEA, el USK Praga le ganó al Family Schio de Italia y el Fenerbahçe le ganó al TTT Riga de Letonia. Y vamos a entonces a cerrar el último, digamos, vamos a cerrar el programa con una historia relativamente cortita que nos trae nuestro amigo el maestro vasco Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Tiene que ver con Bernard King y, digamos, en esa temporada 83-84. Apenas quedaba un mes de competición, los Knicks jugaban en Kansas City contra los Kansas City Kings, lo que sería luego Sacramento Kings. Quedaban pocos minutos para finalizar el partido y la ventaja del equipo local era lo suficientemente holgada para tener la victoria asegurada. A pesar de la diferencia en el marcador, Bernard King todavía estaba sobre la cancha. Hubie Brown no sabía, digamos, Hubie Brown, el técnico, no había considerado necesario retirarle del campo, tampoco King lo hubiera aceptado de buen grado. Era parte del carácter de su entrenador y del jugador. No iban a reconocer la derrota hasta no dar el último aliento. Entonces tuvo lugar la fatídica jugada. Reggie Fields, que nosotros lo conocimos en la gira de Magic Johnson acá, Reggie Fields robó un balón y salió raudo hacia el aro contrario. Bernard King inició la persecución. Objetivamente era innecesario aquel esfuerzo debido a las circunstancias del partido, que estaba totalmente encarrilado para los Kings. Nadie lo habría reprochado que no hubiera intentado molestar a Fields o intentar rechazar su lanzamiento. No hubiera cambiado el curso del partido ni aquella derrota hubiera alterado la trayectoria de los Knicks en la competición. King saltó para intentar dificultar la canasta de Fields, pero al aterrizar sintió un crujido, como si un francotirador hubiera fijado como objetivo su rodilla y hubiera hecho diana sobre ella. El silencio reinó por un momento en el pabellón. King no había eludido a las lesiones en su carrera. Había lidiado con varias de ellas, pero esta vez era diferente. Lo sintió al momento y desgraciadamente sus temores se hicieron realidad. En aquel momento, King sabía que su carrera se había acabado, o por lo menos su carrera tal y como lo había planeado. Los peores temores se hicieron realidad. King se rompió el ligamento cruzado anterior y se había desgarrado el cartílago del menisco lateral. Era una lesión de la que por entonces nadie había regresado para volver a jugar al baloncesto. Para colmo de males, King se hallaba en medio de una extensión de contrato. Los Knicks le ofrecieron 8 millones por 5 años más de contrato. King quería aceptar la oferta, pero su agente Bill Pulak le aconsejó que alargaran la negociación para sacar un trato mejor. La culminación de esa sucesión de hechos desafortunados se dio cuando los Knicks lograron la primera elección del draft del 85 y seleccionaron a Patrick Ewing.
Por unos meses se frustró la posibilidad de juntar a uno de los rookies más prometedores de la historia con la mejor versión de Bernardini. En un universo paralelo, con muchas probabilidades, el futuro de los Knicks, el de Bernardini y el de Patrick Ewing, habrían cambiado drásticamente. Al regresar a New York, King consultó a varios especialistas. De todos ellos, solo uno, el doctor Norman Scott, jefe del servicio médico de los Knicks, le concedió alguna posibilidad de llegar a jugar de nuevo, y no solo jugar, sino de hacerlo a un buen nivel de juego. El resto de médicos ni siquiera le concedieron posibilidades de volver a jugar a baloncesto. El doctor Scott estaba convencido de que, además del éxito de la cirugía, podría recuperarse con rigurosas y exhaustivas sesiones de fisioterapia. La operación resultó un éxito, pero faltaba lo más difícil para Bernardini, el proceso de rehabilitación. Se puso en manos de Tania Schweitzer, una de las mejores fisioterapeutas del país. La primera vez que se encontraron, King le preguntó: Tania, ¿sabes en lo que te estás metiendo? No quiero jugar al básquet simplemente, quiero volver a jugar al nivel de un All-Star. Te lo preguntaré otra vez, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Tania contestó afirmativamente sin ninguna señal de dudas en su ritmo. King aceptó todas y cada una de sus pautas sin cuestionar jamás. 6 días a la semana, 5 horas al día, King estuvo trabajando con la fisioterapeuta. Quizás el momento más duro de la rehabilitación fue el proceso de meter en la piscina a Bernardini, que tenía un pánico atroz al agua. No sabía nadar, le imponía respeto al simple hecho de tumbarse a unos pocos centímetros del fondo. Superar aquel miedo fue tan importante como todos aquellos ejercicios de rehabilitación. Había ciertos movimientos, los más explosivos, que ya no podría realizar. King estuvo trabajando y desarrollando un mayor rango de tiro y trabajando en nuevos movimientos para el poste. El día que tanto ansiaba Bernard King, a falta de menos de 2 semanas para terminar la regular season. Desde la última vez que vistió el uniforme de los Knicks, solo quedaba un superviviente a aquella plantilla, Rory Sparrow. King jugaría los últimos 6 partidos de la temporada con un promedio de 22,7 puntos por partido. El exitoso regreso quedó eclipsado por la llegada de las fechas de la agencia libre. Los Knicks habían cambiado de entrenador y de general manager, y no confiaban en que King pudiera mantener un buen nivel de juego durante una temporada completa, y decidieron no renovarle su contrato. King, que se convirtió en agente libre, recibió varias ofertas, una de ellas de los Celtics, pero a la última hora los Bullets pusieron sobre la mesa una buena oferta. El entrenador de Washington, Kevin Lowry, ya había tenido a King a sus órdenes en los Nets y confió en su recuperación. En su primera temporada completa en Washington, la rodilla de Bernardini aguantaron. Los Bullets acababan de recibir a Moses Malone. Él y el otro Malone, Jeff Malone, eran sus principales referencias ofensivas, pero King había cumplido con las expectativas. Durante las 2 temporadas siguientes, superó los 20 puntos por partido, elevando cada año su producción hasta llegar a la temporada 90-91, en la que disparó su promedio a 28 puntos por noche. Quedó tercero en la lista de anotadores, solo por detrás de Michael Jordan y Karl Malone. Fue llamado de nuevo al All-Star por cuarta vez en su carrera a la edad de 35 años. Demostró una capacidad de superación y una constancia solo al alcance de unos pocos. Y hasta aquí el hilo de Oscar Villares. Entonces, llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales. @Hubstat, mi cuenta personal. @NaranjaNúmeros, la cuenta del programa. www.worldhubstat.com, la base de datos estadísticas. La grilla de programación en 1contra1web.com. Y el repositorio de programas alternativo en barman.com.ar. Será hasta la semana que viene con más. ¡Naranja en Números!